día somos testigos de un espacio de encuentro. Aquí hemos estado alcaldes de distintos colores políticos y lo que estamos justamente tratando de hacer es incentivar que los jóvenes se motiven, que los jóvenes se informen, que los jóvenes también entiendan que, lo que tiene que ver con nuestros derechos y también deberes cívicos es tremendamente importante para que tengamos un país donde exista justamente un crecimiento con equidad, donde existan oportunidades para todos, donde existe una libertad, pero también una libertad responsable. Bueno, yo creo que los jóvenes sí pueden ser un aporte en cualquier espacio donde ellos se manifiesten. Es importante, como lo dije también en el foro, que se formen, que crean en ellos todo el tiempo y que también busquen cuál es su verdadero aporte con respecto a lo que pueden hacer en política para que esa demanda personal se transforme en una demanda colectiva y en el camino no se pierdan, no se desilusionen, que es lo que suele pasar siempre con política, que a veces nos puede desvincular, y sobre todo a las mujeres, que se empoderen y que brillen con luz propia sin miedo a nada ni a nadie. La mayoría de los municipios en nuestro país están centrados sobre todo en políticas para los adultos mayores, para mujeres jefas de hogar, que son absolutamente necesarias e imprescindibles, pero han dejado de lado y tratan a los jóvenes en su mayoría como sujetos peligrosos más que como sujetos de protección. Yo creo que eso es una deuda país que se materializa en los gobiernos locales. En la medida en que nosotros demos ese paso, los jóvenes van a responder participando. Yo creo que es muy necesario, ojalá que se replique en todas las comunas de Chile, porque lo que necesitamos es que nuestras jóvenes entiendan realmente qué es lo que pasa en su municipio y se interesen, porque los municipios que tenemos hoy van a ser para ellos, son para ellos hoy, pero en el futuro ellos van a ser nuestros próximos líderes. Reiterar el llamado a los jóvenes a participar. Yo creo que los espacios son los centros de estudiantes, proyectos deportivos, proyectos culturales y también sus barrios, sus juntas de vecinos, los espacios donde se desenvuelven, y exigirnos a nosotros también, porque no somos autoridades, estamos disponibles y es parte de nuestra pega poder ofrecer, garantizar y abrir nuevos espacios de participación, especialmente para los jóvenes. Demostrarle a los jóvenes, a los estudiantes, la política es importante, atraviesa todo, está en todos los niveles, está ocurriendo alrededor de nosotros y es importante hacernos parte de esas decisiones.